Chavales, campeones del mundo Z Division, vuelve a ser la misma organización que ha ganado, ¿vale? El año pasado también ganó Z Division, pero obviamente eran con otros jugadores, ¿vale? El año pasado fueron con los jugadores japoneses, Tensai, y creo que era Moya, no me acuerdo exactamente cuál era el equipo, ¿vale? Este año, bueno, pues han sido el equipo de Z Division europeo, ¿vale? Aunque la organización sea japonesa. Han ganado Miao, Her y Noubi, ¿no? No hablaría de esto si hubiesen sido distintos, ¿eh? Porque si me ha dado por buscar a los campeones del mundo de cada año, ¿vale? Desde 2019, que fue el primer campeonato, hasta 2023, casi ahora. Y nada, quiero comparar un poco si todos celebran o si ninguno celebra o si... Porque me parece muy raro, tío. O sea, he estado viendo mucho competitivo a lo largo de mi vida, ¿vale? Hemos visto celebrar a SK pasar de playoff, o sea, de fase de grupo a playoff, ¿vale? Hemos visto también celebrar FUT campeonato en plan sin quedarse primero. Hemos visto a Repli Totten celebrar y reír en la ESL cuando le ganaron a Crazy Raccoon. Pero lo de que no celebren los campeones del mundo, tío, es algo ya que me toca, me perturba, sinceramente. He estado hablando con un amigo, ¿vale? Sobre el tema competitivo, porque él sigue mucho el LOL y dice que los coreanos, vamos, saltan, lloran, brincan, están felices, no tienen palabras, tal. O sea, como que le dan, ¿sabes? Como que es una felicidad, ¿no? He visto también el campeón del mundo de Clash of Clans, ¿vale? Que también me interesaba un poquito. Saltaban todo el equipo en plan juntos, saltando. Levantaron la copa, la rompieron. No sé si lo sabíais. Hicieron copicidio. Rompieron la copa en Clash of Clans. Allí en directo. ¿Por qué en Brawl no celebran? Es lo que me pregunto. Aunque se escuche en inglés. ¿Vale? Y fíjate cómo celebran, tío. Fijaos cómo celebran, ¿vale? Se abrazan. Se acerca también él. Vamos, saltan. Estos están, obviamente, los que han perdido, pues obviamente, no saludan, no celebran, no hacen nada, obviamente, porque han perdido, ¿vale? Pero estos saltan, celebran, tal, en plan, están felices, ¿vale? Y cuando van a levantarla, atentos, ¿eh? Atentos, la levantan y ¡toma! La partieron. Lo partieron y se quedaron mirando en plan de hostia, la arreglamos, no arreglamos, le dan el cheque diciendo, bueno, lo dejamos así, quietecito, tal. Se lo da a Darian. Pero partieron la puta copa, tío. Estoy buscando aquí los campeones del mundo de Clash Royale. Vamos a ver cómo hace, porque creo que el que gana es Mugi, ¿verdad? De Crazy Raccoon, de hecho. A ver lo que hace, yo, sinceramente. Se pone así en plan, se pone nervioso. ¡Al menos levanta el puño! ¡Al menos levanta el puño! ¡Ya algo! ¡Amigo, ya algo! ¡Ya al menos celebrado, tío! ¿Sonreirá? No mucho. Bueno, sí. Tenía sonrisilla, pero no tanto, ¿eh? Sí que es verdad que ha sido muy sieso también, pero en comparación a Z, tío. Y he guardado cada mundial de Brawl Star, ¿vale? Este era el de 2019, que es el primero. A verlo, ¿eh? Al menos sonríen, tío, sonríen. Celebran. Estaban sentados. Importante detalle, ¿eh? El primer año estaban sentados. Yo creo que deberían de ser todos los años así. Deberían de sentarlo en la silla. El trofeo. Sinceramente, el trofeo este es 3.500 veces mejor que el que tenemos ahora. Vaya mierda de trofeo que tenemos ahora, tío. Pero vaya mierda, o sea, feo de cojones. No sé si es que el trofeo que le dan, o yo qué sé, pero este es brutal. Lo estáis viendo. O sea, ya la calidad es increíble, pero bueno. Vale, ahora cuando levantan. Mira cómo están, tío. O sea, no me voy a comparar con la felicidad que dan estos, tío. Hablan un poquito. Y ya está, tío, pero al menos han sonreído, tío, y han dado un poquito, no han dado espectáculo, pero sí que es verdad que, bueno, pues han hecho algo, ¿sabes? Algo interesante, ¿no? De 2020. ¿Qué van a celebrar? O sea, entiendo perfectamente que aquí no lo celebrasen. Lo entiendo perfectamente. Se levantan. Se piran.
means a lot. Even though the I'm just wondering a poquito más, eh. Issues, I'm still very thankful for Supercell for producing this event. And for you. Entiendo que a lo mejor aquí pues no celebrasen porque obviamente no era un... O sea, yo... No es que no lo considere como un mundial, pero es que es verdad que con el tema del COVID fue muy complicado todo, ¿no? Vamos en 2021, ¿vale? Es verdad que te digo que es normal que no celebren no teniendo los presentes, pero... Bueno, ¿no? Al menos aquí, mira, fíjate, al menos se abrazan y tal, sonríen un poco... Pero no es lo mismo, tío. Es otro rollo, ¿eh? Han sido un poquito sosos, tío. También, ¿eh? A mí es verdad que cuando salen todo el confeti y tal, madre mía, los de píxeles que se pierden, tío. Es horrible, ¿eh? Chocan tal cual, sonríen un poco, tal... No está nada mal, ¿eh? En comparación a otro año, ¿eh? Dentro de cabe, tío. Dentro de cabe, este tampo aquí, súper tímido y tal. Si este tampo que era ultra chico, ahora es mega grande. 2022. Y aquí celebraron. Fíjate. Aquí celebraron. Al menos aquí sonrieron, tío. Y ganaron, ¿sabes? Venga, aquí también celebraron, tío. Y sonrieron y tal y cual, ¿no? Después de todo el año, en plan, estando segundos de la región de Asia, ganaron a los campeones que eran prácticamente invictos, ¿no? Que era Citadamp y compañía, ¿no? Ahí está Tensai y tal, ¿no? Pensé que no consiste tanto, luego bueno, en plan con otro equipo y tal, ¿no? ¿Ves? Celebran y al menos aquí estos celebraron, tío. Se sonrieron y tal, ¿no? Si vemos el de este año es horrible. ¿Por qué este año, tío, tan cara larga? A ver si dice algo. No pudieron hacer absolutamente nada. Y ahí tenemos la victoria para Z Division. O sea, no es lo mismo el campeón del mundo, pero mira. Campeones del mundo. Nada, ¿eh? No ha podido ser por parte de STMN, pero nosotros estamos aquí trabajando y nuestra labor es decir que la... El que sonríe fue el entrenador, porque es italiano. El que, único que celebra, tío. Equipo europeo. No dice nada Spew, creo, ¿eh? A lo más alto del peldaño, todo el mundo de pie, todo el mundo grabando, todo el mundo en el chat, por favor, respeto al campeón. Han ganado ellos. Se lo han merecido. Respeto al campeón. Pero al menos que sonrían, coño. Es un funeral, ¿eh? Es totalmente un funeral, ¿eh? El caster polaco se volvió loco. No dicen nada, tío. O sea, yo pensaba que tanto Nearth como Spew iban a decir algo sobre la inexpresividad, ¿no? Que han tenido. El único que sonría creo que es Ternowi, ¿verdad? Puede ser. Yo creo que no es que estén en shock, tío. Es que no saben lidiar con emociones. Sinceramente, nunca lo he visto sonreír. En ningún presencial tampoco lo hemos visto sonreír. Ni en el de la ASL ni nada. Este sobre todo, este es inexpresivo. O sea, si se dedica a jugar al póker, tío, lo gana. De hecho, se ve en un momento en que la presentadora intenta hablar con ellos y ve que las palabras son prácticamente vacías y se va rotando uno a otro rápidamente. O sea, fijaos, ¿eh? No sabe lo que decir. Estamos muy felices por ganar esto. Se le nota, ¿eh? Se la pela en gordo, ¿eh? ¿Ve? O sea, baja la cabeza. Está como que no quiere mirar. Como que no quiere hablar con ella. O sea, entonces, claro, está... Obviamente es presentadora, no es gilipollas, y dice, paso, voy a preguntarle a otra persona, ¿vale? Me siento bien. Gracias a mi familia por el support. Bueno, están diciendo por mi familia, dando las gracias a los eSports. Claro. Este por lo menos tiene indicios de que a lo mejor le está entrando una emoción, ¿sabes? En plan de, ¿sabes? Pero ya, ¿sabes? Cuando vio también el percal con el segundo... Es que ni siquiera le pregunta nada más, es que no le da en plan a hacerle una broma como el primero. Dice, ya, este segundo no le hago una broma. Vale, el Damage Dealer. Que este tío, este parece que se le ha muerto a alguien, te lo juro por Dios, ¿eh? I don't have words to say.
Es Miao, este es Miao. Llega un momento en que se queda ya topilla. No, no tiene palabras para decir. Entonces, ya, claro, si va a ir para otro y dice, bueno. ¿Cómo se diría, sabes? Yo estoy flipando, tío. De verdad, esto me parece acojonante. Yo no sé si sigue algo en plan de el, ya no en los campeones del mundo. Yo tenía un poquito la realidad distorsionada. Yo pensaba que todos los campeones del mundo, la mayoría de los campeones del mundo, no habían celebrado. Y no, creo que me he equivocado con el MSI, con la final y tal y cual. Y me he liado un poco. Pero el que no hayan celebrado, tío, es algo que me perturba de verdad. De verdad, o sea, que me hubiese da igual, tío, si no celebran los polacos o si no celebran los tal, pero es que es raro, tío. Es raro. O sea, eres el equipo más fuerte del mundo. Te has ventilado al bicampeón del mundo, que era Tensai, ¿vale? Con Si Te Tampo, ¿vale? Que vaya putos bichos que eran en 2021. No ha celebrado siquiera contra ellos, ¿vale? Ha ganado STMN, que venían, pues ya habéis visto, ¿no? Sus campeones del mundo, muy fuerte. Y te la pela, tío. En fin, era que quería hablar sobre esto, tío. No quería ensanzarme mucho más en esto, pero no sé si dice algo Spew sobre eso, tío. Celebra mal, es que, hermano, está celebrando más el chaval este de 15 años que todos los demás. El que no celebren, tío, es lo que me echa para atrás. O sea, pueden ser los mejores del mundo, tío, pero en, ¿sabes? En, de tú a tú, tío, el estar, no sé, tío. Ve, hay tres campeones del mundo que están ahí serios. Súper serios, no sé, tío.